¿Qué tal? Yo soy Worldplayer y esta vez estamos con otro video de Raikkon, señores. Este video va a ser más que nada un tanto corto, puede que sea solo de unos minutos, porque vamos a hacer algunas cosillas y van a ser muy rápidas. En primer lugar, tenemos esas tres cajitas que nos acaban de tocar por los eventos de hora conexión, de la hora de conexión. Pero bueno, no, vamos a ver qué nos tocan. Tenemos una Glory Bronze Box, una Glory Silver Box y una Glory Gold Box. Vamos a ver qué premiosos nos pueden tocar, la verdad. La verdad es que yo tengo una suerte con esas cajas, que no me toca casi nada bueno. Pero bueno. Bueno, un punto de stat. Acá. Acá seguimos de puta madre, weón. Ay, Dios mío. Ya, esto no me va a servir ni madre. Oh, pero está huevón, ¿ah? ¿Eh? De puta madre. Pero bueno, me ha tocado un certificado de 3600, weón. Piénsalo, papu. Bueno, ya, vamos a dejar esto por aquí a un costado. Ya, y el otro punto que les quería hacer es de que, como saben, Raikkon ha hecho una actualización en el cual puedes crearte tus criaturas a un 20% de descuento, ¿no? ¡Qué ofertón! Puta, qué ofertón. Ya, en la cual la verdad es que me alcanza por una cría más y quiero crearme un toro de atributo. Ustedes me van a preguntar por qué quiero un toro de atributo si ya tengo un toro normal level 99. Y es por la simple razón de que, obviamente, que un toro de atributo es mucho más fuerte al estar level 99. Y cabe decir que ya puedo obtener el scroll animal. Y la verdad es que me tocó haciendo mazmorras de Aracne, creo. No me puedo mover, huevo. Se me lagueó el juego, huevo. Puta madre, qué triste, huevo. Claro, en la Aracne. Y la verdad es que ya puedo crearlo, huevo. Hacer el animal. Y, sí, quiero. Más que nada quiero crearme un toro, la verdad. Porque en Blazer no, dije. Lo estaba pensando en hacerlo también un Blazer, pero dije, no, no utilizo tanto estas madres y. La verdad es que no me llama mucho la atención el Blazer. Pero el Black Tauro sí, weón. Así que vamos a crear el Black Tauro Atributo. Vamos a darle. ¿Deseas crear el ítem Black Tauro Atributo? Yes, yes, yes. Y ya tenemos el Atributo del Diablo. El Atributo del Diablo. Ya tenemos el Tauro Atributo. Y vamos a crear un scroll. Es animal, ¿verdad? Vamos a recibirlo primero. Uf, pero qué rico. Ya, es animal, ¿verdad? Sí, es el animal. Vamos a crear también. Como ya saben, es más adelante esto, así que esta madre tiene que estar level 99 para que se pueda usar el scroll. Así que vamos a poner el scroll acá. Vamos a poner. Esto es de. Claro, este es el Tauro y este es de la Tortuga. El espíritu es de Tortuga. Pero bueno, como ya sabe, también en el video anterior puse para que dejaran su nick y el video anterior también puse para que dejaran su nick y creo que el que más llamó la atención fue el del nombre de mi canal que se llama Wolf Player. Y estoy pensando en crearlo ahorita, así que de verdad. A ver cómo se ponía esta madre. Ah, vale, no se pueden poner corchetes, ¿verdad? Su puta madre. Algo así. No, espérate. Espérate, vamos a hacer algo. No, ¿por qué no se pueden poner corchetes? No, no se pueden poner corchetes, weón. No, me voy a cagar en todo, ¿eh? Bueno, habrán visto un corte, pero ya sé cómo poner corchetes, me rayé un poco. Era con Alt 91 y vamos a poner nuestro queridísimo nombre del canal. Wolf Player, es así los dos corchetes al 9-1 y al 9-3. Pero bueno, ya está. Vamos a darle este nombre que sea, el clan Wolf Player. Y vamos a darle siguiente. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué verga es esto? Vamos a ponerle un fondazo. No, espérate. Un fondo, a ver. Hombre, este no está malo. O este. Me gusta este. Este. No, me gusta este. No, no, espérate. Estoy con la duda. Creo que este está bien, ¿no? El de acá. Ya vamos a darle ahí. Y, su puta madre, hay varios diseños. ¡Un Anag! ¡Qué pendejo!
Puta madre, weón, nana. ¿Esto será un lobo? No sé. Vamos a ponerle un fondo. Un fondo más o menos bonito, a ver. Esto es. Me gusta este acá. Ya. Espérate, a ver este acá. No, este acá. Ya. Creo que se va a quedar así. O no, en diseño. Puta, si hubiera un logo más bonito que esto, la verdad es que lo haría, pero. La verdad es que. Sí, creo que ese nomás. Ya, vamos a darle en crear. Ese va a ser nuestro clan llamado Wolf Player. Listo. Y bueno, después de un corte hemos vuelto. Y la verdad es que ustedes me van a preguntar por qué he creado el clan. Es por dos razones. La primera es porque es obvio que vamos a hacer guerra de clanes y una que otra guerra de clan va a ser grabada para el canal. Y la segunda es que en estos días yo voy a crear una sala. Y esa sala va a ser anunciada por medio del chat del clan. Por eso yo quiero que todos ustedes los que deseen aplicarse al clan se apliquen. Porque por ese medio van a poder enterarse qué sala es la que va a ser grabada para el video que estoy haciendo. Ya saben, es un video especial que estoy haciendo y de verdad me interesaría muchísimo grabarlo con ustedes, ¿no? Con los suscriptores. Pero bueno, ya saben, por medio del clan va a ser anunciada la sala. Así que por favor, de todo corazón espero que se apliquen para que puedan aparecer en el video más que nada. Si quieres aparecer en el video, ya sabes, no te olvides de aplicarte al clan Wolf Player y yo con gusto te voy a agregar sin problema. Pero bueno, ya saben, no se olviden de eso, aplicarse al clan, porque por medio de ese clan, en estos días va a ser anunciada la sala que voy a estar grabando para el video especial que lo van a poder ver en estos días en el canal. Pero bueno. No todo el rato vamos a estar jugando guerra de clanes, eso sí. De seguro pueda que haga también grabando con suscriptores, guerra entre suscriptores. Quería hacer esto, una batalla campal entre suscriptores, todos contra todos. Pero bueno, no, eso ya creo que va a ser más adelante cuando ya tengamos suficientes en el clan para hacer la batalla campal. Pero bueno, ya saben, no se olviden de ingresar al clan, que ahí va a ser el medio en el cual van a poder ver el anuncio que yo voy a estar dando para que puedan entrar al video que va a ser grabado en estos días. Así que por favor, no se olviden de estar moscas al clan, más que nada. Así que ya saben, Wolf Player está reclutando. Pero bueno, eso ha sido todo. Vamos a aplicarnos esta madre acá. Yes, yes, yes. En los comentarios me decían que destrucción de Cell era para bajarle más a las criaturas, weón. Yo ni sabía. Puta, que noob soy. Pero bueno, ¿no? Esta madre no nos va a servir. ¡Ja! 28.000 de cal. Con gusto lo hago. Con gusto lo hago permanente, weón. Pero bueno, nos ha tocado el certificado de 3.600 de recash. Pero bueno, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por mientras. Ya veremos en qué lo gastamos. Y me ha tocado una gold stamp. Que la verdad es que no tengo ítems de atrás, ¿eh? No, este es mi mago, pero no es huevo. Ese es mi mago. Y la verdad es que esta madre se puede enviar. Ah, no, este es Honkai. Voy a ver si tengo un ítem de oro, a ver, refinado, a ver si hago también el sorteo más adelante. Pero bueno, ¿no? La vamos a dejar por ahí, también le queda 6 días. Pero bueno, ya saben, no se olviden de aplicarse al clan. Y ver constantemente la página oficial del Facebook. Pero bueno, raquioneros, eso ha sido todo. De verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Ya saben, dale like que me ayuda muchísimo, dejar acá abajito en los comentarios alguna recomendación para el canal o qué te pareció el video. Suscríbete si no te has suscrito, que también me ayudarías un montón. Y por cierto, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que yo subo un video. Pero bueno, eso ha sido todo, muchísimas gracias por ver, no se olviden eso de verdad. Yo soy Wolf Player, hasta un próximo video, bye bye. Y bueno, después de un breve corte, como habrán visto, ya estamos fines de semana. Y quería aprovechar para decirles qué hice con mi recash que me tocó hace rato. Como verán, acá solo tengo 125 de recash y vamos a la casilla 2. Y tengo 3 stamp de cash, que obviamente las he comprado para hacer sorteo más adelante. Como pueden ver, solo esta parte está sin despos y las demás que tengo para sortear están post. Tengo otras partes en mi otro black que también están post, así que no se preocupen. Que no están, no están de post. Todo lo que tengo está post, así que la única parte es esta que está de post. Así que voy a tratar de conseguir remove post. O si no, no sé, tratar de conseguir otras partes
y hacer las leyendas, ¿no? Para más adelante poder sortearlo. Así que ya saben, estén muy moscas del canal, que puede que en esta semana o de aquí a más adelante se active un nuevo sorteo. Así que estén muy pendientes de eso. Y acá, como ven, me he comprado el traje de la de prisionero, ¿no? Para mi blacksmith, junto con la máscara. Y lo quería también mostrarles es que también hice un compost en mi armadura. Utilicé como tres composts, que sería los hombros, que serían de la Golden Kane. Lamentablemente quería ponerle el pecho de la Icanus a este pecho de la Himmel, pero es que no se puede poner un ítem que es para personajes de 1 al 99 a ítems que son de clase mejorada. Por ejemplo, está este pecho que es para clase mejorada, acá arribita dice. Y la Icanus es para todos los leveles, así que no se puede, ¿no? Yo quería ponerle de verdad la Icanus porque esa era mi pecho que yo tenía antes. Pero lamentablemente no se puede, así que no importa, he tenido que dejar esto así como está, ¿no? Y la verdad es que no me quejo, para mí está bien. Pero bueno, estaba pensando en ponerle a este pecho la Icanus, pero dije, no, yo no uso tanto este pecho, así que es que también este me da un poco más de armadura y demás. Y este me baja un poco, así que decidí quedarme con la Himmel nomás. Así que bueno, ya este para más adelante será. Solo me falta ponerle gemas de estaje a este pecho y ya está. Y lo siguiente, que sería el mazo, que tengo el mazo de la West Soul, que también estaba en mi black anterior. En la antigua composición de mi black, como ya saben, tenía mi mazo de la West Soul, que era de la Summer, pero lo hice apariencia de la West Soul. Y como ya habrán visto, la hacha la cambié por la Golden Kane también, porque el hacha de esta acá de la Warrior era demasiado grande y se veía muy feo, y la verdad no me gustaba ahí. Quería algo que combine, así que decidí por la Golden Kane. Pero bueno, creo que eso ha sido todo, la verdad es que nada más que decir. Y bueno, ya saben, no se olviden de aplicarse al Clan Wolf Player y checar constantemente la página oficial de Facebook del canal, weón. Porque tanto por el clan como por la página oficial se estará anunciando la sala en la cual se estará grabando para el video especial. Así que ya sabes, no te olvides de esas dos cosas, unirte al clan si quieres aparecer en el video y checar constantemente la página oficial de Facebook del canal, que acá abajito en la descripción te la voy a dejar, weón.